¿Qué tal, mis curiositos? Volvemos a la carga con una nueva semana de noticieros, pero por si no te habías dado cuenta, estoy desde ayer en mi canal de casos criminales en Mar Durán, subiendo tres vídeos seguidos esta semana, así que por favor no te lo pierdas, tienes aquí el link. También te dejo mi Instagram, donde lo estamos petando, tienes por allí entrenamientos gratuitos, consejos sobre una nutrición adecuada para conseguir tu objetivo corporal. Somos casi 30.000 curiofitness Steam ya por allí, así que no te lo pierdas. Y ahora sí que sí, vamos a meternos de lleno en el noticiero que viene cargadísimo de chismes, unos más agradables que otros, la verdad, porque te tengo algunas malas noticias sobre Kim Kardashian, noticias preocupantes, de hecho. No me gusta tener que decir lo que voy a decir, pero en fin, vamos a abordarlo porque aquí ya sabes que hablamos las cosas claras. Y voy a comenzar hablándote de Britney Spears y de esos 22 minutos de audio que ha subido a YouTube y que ahora ya están eliminados, así que no los podemos escuchar. Pero yo te voy a leer lo más importante de todo eso que ha querido contarnos, porque nos ha dicho en primer lugar que no va a conceder una entrevista con Oprah, que ha recibido unas ofertas con unos dinerales apabullantes, pero que a ella no le interesa sacar dinerito de esto, que lo único que quiere es contar la verdad y que su familia pague por lo que le ha hecho. Es espeluznante. No obtengo nada compartiendo todo esto. Tengo ofertas para hacer entrevistas con Oprah y mucha otra gente por montones de dinero. Pero es una locura, no quiero nada de eso. Para mí va más allá de una entrevista formal. Literalmente me mataron, me tiraron, sentí que mi familia me tiró. Actuaba para miles de personas por la noche en Las Vegas. La emoción de ser un artista, las risas, el respeto, todo eso desapareció. Yo era una máquina, yo era una maldita máquina, ni siquiera un ser humano. Fue una locura. Me obligaron a ingresar en un centro de salud mental a principios de 2019 porque me opuse a un movimiento de baile durante uno de los ensayos. Tuve que desnudarme frente a otros y asistir a formas de terapia militar. Me pusieron en un estado mental ignorante para hacerme sentir que los necesitaba y me dijeron, si no haces lo que decimos, te mostraremos quién es el jefe. Mi padre me dijo, ahora no tienes dónde irte, vamos a ir a juicio y vas a perder, tengo mucha más gente de mi lado que tú. Ni siquiera tienes un abogado, así que ni siquiera lo pienses. Estuve hablando con un chico y él solo quería irse del país conmigo, teníamos todo preparado para irnos, era una relación secreta. Le dije a mi asistente, mi mayor temor es, ¿qué hará mi papá si yo hiciera algo malo? ¿Qué pasa si me encuentran? ¿Qué harían conmigo? Y ella me miró y dijo, ¿estás bromeando, Britney? Tu papá nunca te haría eso. A pesar de todo lo que pasó entre mi padre y yo, honestamente estoy más enojada con mi madre, porque cuando los reporteros le preguntaban, ella se escondía inocentemente y no hablaba por mí. Siento que podría haberme conseguido un abogado literalmente en 2 segundos. Al final fue mi amigo quien me ayudó a conseguir uno, pero cada vez que me ponía en contacto con una empresa, intervenían mi teléfono y me lo quitaban. ¿Cómo diablos se salieron con la suya? ¿Cómo hay un dios? ¿Existe un dios? Estoy compartiendo esto porque quiero que la gente sepa que soy solo un humano. Me siento victimizada después de estas experiencias. ¿Y cómo puedo reparar esto si no hablo de ello? Además, todos corrimos a su Instagram después de que ella subiera estas declaraciones para ver los efectos colaterales, ¿no? A ver qué estaba diciendo ella después, pero resulta que lo ha borrado. Así que de momento no sabemos nada más de Britney Spears. Déjame saber abajo en comentarios qué piensas de estas declaraciones que ella ha dado a través de un audio en YouTube. Es realmente espeluznante y cuantos más detalles van saliendo, más me doy cuenta de que muchas veces la familia en la que nacemos puede convertirse en nuestro peor enemigo. Qué triste. Ahora vamos a hablar de algo un poquito más feliz, porque ya sabes que Elton John la convenció para que volviera a los micrófonos. Y el temazo que han sacado, que se titula Hold Me Closer, no me extraña que no haya llegado al número uno, porque es realmente bueno. Hay una curiosita, por cierto, que me dijo a través de un mensaje directo de Instagram, que la voz de Britney se escuchaba muy diferente en este tema con Elton John. Y ella me comentó como que cuando estaba bajo la tutela de su padre, siempre le ponían un filtro a su voz para que sonara como más de niña, porque ese es el objeto que ellos querían vender. Una Britney que no crecía, que seguía siendo como un ícono adolescente, pero es cierto que en esta canción se oye muchísimo más madura. Elton John ha contado, ella ha estado fuera tanto tiempo, hay mucho miedo allí porque ha sido traicionada muchas veces. En realidad no ha estado en el ojo público oficialmente durante tanto tiempo. Hemos estado sosteniendo su mano durante todo el proceso, asegurándole de que todo va a estar bien. Estoy muy emocionada
emocionado de poder hacerlo con ella, porque si es un gran éxito, y creo que puede serlo, le dará mucha más confianza de la que ya tiene y se dará cuenta de que la gente realmente la ama, la quiere cuidar y quiere que sea feliz. Eso es todo lo que cualquier persona en su sano juicio querría después de que ella pasó por unos momentos tan traumáticos. Al fin y al cabo, tener ciertas personas dentro del mundo del espectáculo, de su nivel, vamos a llamarlo así, que la están apoyando y que realmente se están dando cuenta de lo mal que ella lo pasó y la están tratando como un ser humano que es, creo que tiene que estar curándole mucho el alma. Pero mientras que hay personas que la están apoyando y que están tratando de elevarla, hay otros que están tratando de aplastarle la cabeza, porque ya sabes que esto es así. En el momento en el que tú empiezas a subir, pues hay mucha gente que trata de, pues eso, de volver a enterrarte debajo de la tierra, porque esto es un mal de la humanidad, la envidia. Yo, si acaso, puedo respetar que tú estés igual de bien que yo, pero nunca mejor. Y esto es asqueroso, o sea, esto me parece deleznable. Es una actitud que yo en otras personas es que vomito cuando la veo, así te lo digo. No sé si te pasa igual que a mí, déjame saber abajo en comentarios. Bueno, la cosa es que un ex guardaespaldas de Britney Spears está aprovechando que a río revuelto, ganancia de pescadores, se llama Fernando y ha concedido una entrevista en la que ha querido hablar de sus hijos, que ya sabéis que es uno de los puntos que más le duele a Britney. Como ya salió el señor Kevin Federline a decir que ella era una mala madre y todo esto, pues ahora se suma el ex guardaespaldas. Escucha. Sus hijos estarían muy emocionados cuando los llevara de regreso a la casa de su padre y estarían saltando en el asiento trasero de alegría. Cuando los recogí para llevarlos a casa de su madre, apenas decían una palabra. Hubo una vez que empezaron a llorar y me dijeron que no querían ir. No dijeron por qué. Creo que una de las razones por las que preferían estar con Kevin era porque había otros niños en su casa, así que tenían gente con quien jugar. En la casa de Britney solo tenían dos niñeras que trabajaban en rotación y un equipo de tres o cuatro guardaespaldas. Britney pasó mucho tiempo en su patio, en medio de la casa, fumando cigarrillos en cadena. Ella siempre esperaba ver a sus hijos, pero una vez que estaban allí, no sabía qué hacer con ellos. Lo que más les gustaba era ir al cine, pero Britney a menudo insistía en irse a la mitad de la película. Ella decía, está bien, es hora de irse. Yo le decía, los niños quieren quedarse, pero ella no aceptaba un no por respuesta. Los niños estarían molestos, llorando, y no puedes tratar a los niños así. Todos sabemos, los que somos racionales, quiero decir, que con todo lo que estuvo pasando Britney a manos de su padre, es obvio que tampoco iba a poder ser una buena madre. Que ella no iba a estar mentalmente capacitada para cuidar de esos hijos de una buena manera. Entonces, no creo que haya que seguir señalando con el dedo y tirando mierda sobre una herida que todavía está abierta. Vamos a hablar ahora de Kim Kardashian, que está lista para ser la nueva soltera de oro. Sin embargo, debemos tener en cuenta que ella no piensa correr a los brazos de otro hombre, solamente está fluyendo con la vida y si sucede, sucede. Mira lo que ha dicho su representante. Kim está soltera y lista para mezclarse con otro hombre, pero ella no quiere quedar encerrada en nada en este momento. Sus sentimientos por Pete eran muy fuertes, pero ahora sabe que era la lujuria lo que la impulsaba y no el amor. El amor lleva tiempo y en este momento Kim no tiene para invertir en nada serio. Entonces, mientras se enfoca en su imperio de $1,000 millones, incluido el lanzamiento de su nueva marca de audífonos, se divertirá. Si esto incluye tener citas, que así sea, pero ella está demasiado involucrada con su familia y enfocada en sí misma en este momento como para regalar demasiado de esto a alguien más. Ahora, eso sí, está dispuesta a hacer las cosas muchísimo mejor de lo que las hizo con Pete Davidson, especialmente en el ámbito de cómo va a bregar con yema de huevo. Kim ha hablado con Kanye sobre la forma en que trató a Pete en varias ocasiones. Ella explicó lo difícil que él le hizo las cosas y espera que él trate su próxima relación con total respeto. Lo que le hizo a Pete estuvo fuera de lugar, y aunque tiene sus temores, no va a dejar que Kanye controle su vida. Ella no está saliendo con nadie en este momento, pero si sucede, sucede. Sin embargo, no será una decisión que ella tome a la ligera. De hecho, todos estamos pensando que ella se está pasando fenomenal y que no le importa un carajo haber roto con Pete Davidson, pero por lo visto no es así. En un momento, Kim realmente pensó que ella y Pete durarían para siempre. Ella no está lista para regresar a otra relación comprometida, pero no se opone completamente a salir y tener nuevas citas. Tendría que ser el chico adecuado y esta vez preferiría salir con alguien más cercano a su edad. Kim aprendió mucho de su tiempo con Pete y puede irse sabiendo que lo dio todo, pero se da cuenta de que las cosas no estaban destinadas a suceder y eso le parece bien. Y ahora que está siendo una mujer soltera, pues hay un programa en concreto que le está tirando la caña. ¿Te suena este programa que se llama The Bachelor y The Bachelorette? Es así como se pronuncia, ¿verdad? ¿O The Bachelor o The Bachelorette? Lo puedes decir así si lo prefieres, que de hecho Bachelorette suena mucho más gracioso dicho así.
Mira, ni ella ni su hermana Khloe Kardashian se llevan con el productor de este programa de los bacheloretes, ¿no? Porque de hecho ya le metieron a juicio por información falsa en el 2019 cuando el productor puso en Twitter que Coco iba a ser la próxima concursante cuando no era así. Ahora, por dinero baila el perro, tú sabes. Y se está jugando muchísimo con el nombre de Kim Kardashian como la próxima bachelorete. Por cierto, también están hablando por el otro lado de Pete Davidson para ser el próximo bachelor. ¿Y tú te imaginas a estos dos metidos en casas, cada uno en una, intentando encontrar el amor, sabiendo que el otro está en el otro lado haciendo lo mismo? O sea, no creo que ni Pete ni Kim se prestarán a algo así. Ahora, vuelvo y repito, por dinero baila el perro y nada más que hace falta que le ofrezcan una suma multimillonaria para que se lo piense. No tiene tiempo de todas formas, o por lo menos eso es lo que creo yo, porque fíjate, están grabando la segunda temporada de Kardashians, que por cierto ya han subido el tráiler a Instagram. Y la verdad, se viene mucho más gorda que la primera temporada, ¿vale? Así que vamos a empezar enseguida con los resúmenes. Esto es una cosa que tenemos que retomar, ya tú sabes. Aparte, la cantidad de negocios que tiene ahora mismo entre manos, sus cuatro hijos. Vamos, que no creo que tenga tiempo ella para meterse en una casa que se tiene que quedar allí encerrada, obviamente, porque este programa va de eso. Yo diría que esto no va a suceder. Lo que pasa que es que los productores y la gente del programa están diciendo que Kim Kardashian es una devoradora de hombres y que eso es precisamente lo que necesita el formato del programa. Ya, no te jode. Pero otra cosa es que ella se preste para esto. ¿Tú denominarías a Kim Kardashian como una devoradora de hombres? ¿En serio? Déjame saber abajo en comentarios. Por cierto, que te quiero comentar algo, porque en un reciente evento que ha tenido Kylie Jenner para promocionar que su marca Kylie Cosmetics había llegado hasta el Ulta de Los Ángeles, estaban todas las hermanas allí para apoyarla y la gente está preocupada por cómo se ve Kim Kardashian. Especialmente un momento en el que se paró al lado de Kendall Jenner y la gente se dio cuenta de que ella está incluso más delgada que la hermana modelito. Ahora, también te digo una cosa, es cierto que Kim es una mujer infinitamente más bajita que Kendall Jenner. Pero fíjate, he encontrado esta misma mañana, esto es de ultimísima hora, estos clips que ha subido ella a sus stories y en su Instagram. Y la verdad, te lo voy a decir, yo me he quedado totalmente paralizada. Porque es que en estos vídeos de su Instagram se le ve todavía más delgada que la semana pasada en el evento de Kylie. O sea, esto quiere decir solo una cosa, que ella está perdiendo peso a pasos agigantados. Y esto no es normal, desde luego, tampoco es sano, ni muchísimo menos, y no entiendo qué es lo que le puede estar pasando, pero estoy preocupada. Mira sus bracitos, mira sus piernitas, sus rodillas especialmente. Yo nunca había visto a Kim de esta manera y no sé qué pueda estar habiendo detrás de esta drastiquísima pérdida de peso. He visto también en sus stories de Instagram que ella está haciendo dos entrenamientos diarios. Entonces, es posible que si está siendo sumamente estricta con su dieta, con lo que mete para adentro, con su nutrición, y luego aparte se está ejercitando muchísimo, aparte de que está todo el día para arriba y para abajo porque está no para en casa, pues claro, se va a quedar consumidita. Dime tú, ¿qué te parece esta nueva Kim Kardashian? ¿Tú también estás ya mirando un poco con el ceño fruncido o crees que está en su mejor versión? Déjame saber abajo en comentarios. Y estamos hablando de este evento de Kylie Jenner para Ulta de Los Ángeles y aquí sucedió algo. Llegó un TikToker llamado Colt Paulsen y se puso a su lado y supuestamente Kylie le susurró en el oído el nombre de su hijo. Y dijo este TikToker: Kylie me dijo el nombre de su hijo, mis labios están sellados con una K. Críptico. Ahora, yo no me creo ni de coña que Kylie Jenner le haya confesado el nombre de su hijo a este señor. Y muchísimo menos siendo TikToker porque sabe que lo va a filtrar. Yo creo que Kylie el nombre de su hijo lo está guardando porque hay algo raro detrás, ¿vale? Fíjate, hay una teoría por ahí corriendo por internet con la que yo estoy un poquito de acuerdo. Y es que dicen que podría haber llamado al bebé Astro. ¿Qué pasa? Que como lo que sucedió, la tragedia de Travis Scott, fue precisamente en Astro World, ella podría estar esperando a que pase más tiempo por respeto, porque la gente, imagínate lo malísima que se pondría si supieran que el nombre del hijo es Astro, cuando esto está relacionado con esa cantidad masiva de personas que murieron, que quedaron heridas, etc. ¿Tú crees que esta teoría podría ser cierta?
O no. Y seguimos en este mismo evento, porque sucedieron varias cosas. Ya sabes que cuando las Kardashian se juntan, pues siempre hay varios bombazos. Y es que Kourtney Kardashian podría estar en problemas con sus hermanas, porque estaban todas posando y no aparecía Kourtney por ningún lado. Ella estaba allí a su puñetera bola. Y claro, está diciendo los fans que por qué no se puso con sus hermanas a posar, que ella estaba bastante incómoda, que se le veía como fuera de lugar, que estaba allí pues porque iba a cobrar un dinerito y había firmado un contrato y pues tenía que estar presente. Pero no era lo que quería estar haciendo. Ella prefería estar, no sé, lengua con el pizarrón pintado, ¿no sabes? Y fíjate en este clip que te voy a subir ahora con audio y con todo, para que escuches cómo Kim Kardashian dice ¡Kourtney! Entre dientes, o sea, sin mover siquiera su cara. Para que la gente nos esté dando cuenta de que ella la está llamando. Al final llega Kourtney, se pone al lado de sus hermanas, pero más separada. Y encima se notaba súper incómoda. Era como que tenía una cara allí de breva impresionante. Déjame saber abajo en comentarios. ¿Tú crees que el pizarrón pintado puede estar de alguna manera absorbiendo a Kourtney y echándola a un lado de su familia? ¿Puede ser que Kourtney ahora mismo se esté dando cuenta de que no es el rollo de su familia el que le mola, sino le mola más el del pizarrón pintado? ¡Kourtney! Ten cuidado. Vamos a pasar a otras celebrities ahora y vamos a hablar de Brad Pitt y de Emily Ratajkowski, esta señora con el apellido impronunciable, porque apuntan los rumores, especialmente los de un portal de chismes llamado Dumois, que podrían estar saliendo. Él tiene 58 años, ella tiene 31, pero ya sabes que esto en Hollywood les importa un cojón, porque lo que importa es la cartera, ¿verdad? Y entonces ellos podrían haberse arrejuntado, pues los dos despechados, digámoslo así. Ella ya sabes que se está divorciando justo ahora de su esposo picha floja y él no termina de enderezar el camino con la Angelina Jolie porque siguen luchando y luchando por el divorcio. Y según cuenta el chef de un carísimo restaurante parisino, ellos estuvieron cenando juntos allí. Dijo, Brad estuvo cenando en una habitación privada con la modelo cuyo divorcio sigue siendo noticia y estuvieron allí solos durante horas. Luego se les vio paseando de la mano por Nueva York, blanco y en botella, ¿verdad? A mí, si te soy sincera, sí me gustaría que estos dos formaran una pareja, porque creo que pegan bastante bien. Son dos con muchos arreos. Déjame saber abajo en comentarios, ¿te gusta la pareja que forman Brad Pitt y Emily Ratajkowski? ¿Crees que podrían llegar a ser algo? Bueno, me quiero imaginar, la Angelina Jolie ya se estará tirando de los pelos, chaval, porque esta es de las que se quedan con celillos incluso cuando ya ha roto con los hombres. Es un poco retorcida. La que está súper feliz de la vida de haberse quitado de encima a su ex es Jennifer Garner. Quienes conocen bien a la actriz y también conocen bien a Ben Affleck y conocen bien su historia, saben y de hecho denominan a Ben Affleck como el cuarto hijo de Jennifer Garner. Y es que ella tenía que ocuparse de él para todo. De hecho, ella fue la que lo llevó a rehabilitación por este alcoholismo que él tiene, pues esto es una enfermedad que no se cura nunca, siempre vas a ser un alcohólico, y tenía que estar constantemente pendiente del padre de sus hijos. Entonces ahora que le ha pasado el testigo a Jennifer López, pues ella está como que se ha quitado un peso de su espalda, ¿sabes? Es como, toma, ahora es problema tuyo, pa' ti. Y así se puede centrar en su nuevo novio. Vamos a esperar a ver qué pasa con Ben Affleck, esperemos que no se desespere, porque al lado de Jennifer López pues pueden pasar estas cosas, porque los hombres que han estado con ella dicen que es un poco complicadilla de llevar. Yo no me termino de creer que este amor, esta segunda oportunidad vaya a salir bien, ¿sabes? Yo creo que los están intentando todo, con todas sus fuerzas. Han llegado hasta la boda, imagínate. Pero creo que va a pasar poco tiempo hasta que ellos se den cuenta de que segundas partes nunca fueron buenas, que en realidad ese gran amor que sintieron hace casi 20 años ya se esfumó. Y sí, creo que terminarán como amigos y todo quedará guay entre ellos, pero no los veo yo llegando a viejitos juntos. Lo siento, no. Hablemos ahora de algo súper triste, porque ya están vaciando la casa de Ivana Trump, la primera esposa de Donald, que falleció y que fue enterrada en uno de sus campos de golf para... ¿Qué he dicho? Para poder deducirse los impuestos de esa tierra, porque es que resulta que cuando tú conviertes un terreno en cementerio, pues entonces ya no tienes que pagar impuestos por ese terreno. Y claro, Donald Trump, que está todo el día viendo a ver la que cae, pues dijo, meto aquí a mi primera señora y ya está, perfecto, lo convierto en cementerio y me ahorro unas pelillas. Y ahora Eric Trump ha sido visto en Nueva York haciendo honor a ese refrán que me gusta a mí mucho,
que dice el vivo al bollo y el muerto al hoyo. Y está vaciando la casa de su madre, pero vaciándolo sin ningún miramiento. Ha llamado a una empresa de estas de limpieza y estaban sacando todo de allí. Baúles de madera, muebles, el andador de Ivana, fotos, cajas con recuerdos, revistas Vogue donde ella fue la protagonista en la portada. En fin, que no creo que se hayan querido quedar con absolutamente nada de su madre, como hacemos nosotros los simples mortales, los pobres. Ellos han dicho, venga, todo fuera, porque probablemente pues van a vender la propiedad y van a repartirse el dinerito. Me parece a mí que estos, amor por su madre, sentían más bien poquito. No importa que se les llenara la boca de decir lo que dijeran, no me lo creo. Bueno, Drake sabemos que no tiene miedo en cambiar de estilo, en experimentar con su apariencia, ¿verdad? Pero él casi siempre estaba rapado últimamente, así que cuando se ha presentado de esta guisa, pues claro, nos ha dejado a todos sorprendidos. Ha sido como, cojón, ¿cuándo te ha crecido el pelo tanto, capullo? Él tiene como un aspecto lamido de vaca así para atrás, con ondas suaves, y la gente está diciendo que parece Drake Escobar. Claro, el hecho de que haya subido estas fotografías en el casino, pues tampoco le ayudan mucho en su parecido con el narcotraficante, ¿verdad? Dime, ¿te mola este pelito Drake Escobar o qué crees? Y vamos a hablar ahora de Shaquille O'Neal, que dice que no le va a dar absolutamente nada a sus hijos. Este está como tomando el camino de ¿quién también? De el otro, del Mike Tyson, el que tenía aquí todo el tatuaje en la cara, y también de, ¿cómo se llama? El Jackie Chan, eso, que dice que no van a heredar nada de su fortuna sus hijos. Shaquille O'Neal dice que si no le llevan dos títulos universitarios a casa, no van a ver un duro. Él tiene una fortuna de $400 millones que ha ganado a lo largo de su tiempo en la NBA y los patrocinios con grandes marcas, pero también tiene 6 hijos, y el pastel, cuando hay que repartirlo entre tanta gente, pues tocas a un cachito muy pequeño. Es toda una rabia. Por eso la Stormy, cuando dijo que va a venir un hermano, miraba como así, ¿en serio? No me jodas, ¿no me vas a dejar siendo hija única? En una entrevista que ha dado a un programa llamado Sunrise de Channel 7, ha dicho, para ganar su parte del queso, tienen que presentarme 2 grados. Simplemente los mantengo motivados. Así estoy enseñando sobre la riqueza generacional en este momento. Les digo todo el tiempo que no necesito otro jugador de la NBA en casa. Si quieres jugar, bueno, puedo ayudarte a llegar, pero prefiero ver a un médico, un dentista, un tipo de fondo de cobertura, imagino que esto es como los financieros estos, un veterinario o un viajero por el mundo. Joder, pues aspiras a poco, ¿sabes, Shaquille O'Neal? Si consiguen estos trabajos, no creo que necesiten parte de tu fortuna, pero en fin, que cada uno lleva sus métodos para adelante y está muy bien que les enseñes a lucharse su propia vida, porque si no, lo único que tenemos por el mundo son gilipollas pensando que por su cara bonita y por el hecho de haber nacido se lo merecen todo, y esa gente da mucho asco. Espero que hayas disfrutado el noticiero, mi curiosita, mi curiosito. Recuerda una vez más que te estoy esperando en Instagram y también en mi segundo canal de Mar Durán con mis casos criminales. Si no quieres perderte el próximo noticiero que ya te estoy preparando, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Mil gracias por haberme acompañado un día más, y yo te mando un suculento besote donde más te guste, para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!